Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estaba reflexionando un poco trabajando con Gustavo Durán, uno de sus muy, pero muy buenos cuentos. Dice, nada le costó aceptar al porteño, es un pueblo en Misiones, el personaje está recordando cómo llegó ahí, que dice que al poco tiempo de mudarme ya me había hecho amigo del dueño del bar, del diariero, del encargado de la estafeta. Bueno, fíjense el tema de aquello que decimos siempre, no hay sinónimos en literatura. Había hecho amigo, ya me había hecho amigo, si yo digo, ya me había amigado, ¿no? Porque es una idea fin, porque en una sola palabra completo, no es así. Fíjense, si uno va al diccionario, amigar, de amigarse, es amistar. ¿Amistar qué es? Es unir en amistad, que es lo que estamos buscando nosotros, pero más que nada, en nuestra habla argentina, ¿no es cierto que ya me había amigado? No es que es como que me reconcilié con los enemistados. Es como reamigarse. Y uno dice, pero ¿cómo? Este hombre ya estuvo acá, ya se peleó. Miren, muchachos, los dejo entonces con un programa que sacamos hace muy, muy poquito sobre las ideas afines y los sinónimos. Más de uno de ustedes le puede llamar la atención que de repente uno diga, no hay sinónimos en literatura, porque si yo pongo la palabra dueño y busco acá sinónimos, y bueno, ¿qué? El del amo del bar le voy a poner, del titular del bar, del propietario del bar, es el dueño, no hay vuelta que darle. Pero, como siempre, el contexto manda. Y en este programa, después al final de todo van a tener la pantallita chiquitita y hagan clic, van a encontrarse con que el contexto es lo que manda. Chao muchachos, pongan pulgar arriba para Marcelo y Marco, estamos haciendo un canal que le sirve a todo el mundo. Aprovechenlo y compártanlo. Hasta pronto.